Para. Para que se está cambiando, Sole. ¿Qué hacen? ¿No eran tus hijas, no? ¿No las querés más? Mirá, tiene la cabeza toda descuajeringada. Ay, no. Llévala. Llévala al río, nosotras ya vamos. Qué asco. ¿Qué cosa? ¿Qué anda con una codorniz toda muerta y me está persiguiendo? Pensé que no te gustaba. No, el color no me gusta. Pero te queda linda. Sí, te dije que te quedaba linda. Bueno, pero no me la había probado. ¿Y qué, la vas a estrenar ahora? Sí, no traje otra. Está la azul, la que te presto siempre. No, gracias. Voy a usar esta nomás. Ah, quiero usar la que le regaló él. No, nada que ver. Pasa que no sé cuántas veces me voy a meter al río este verano. Y si no la uso hoy, no sé. Capaz que ni la uso. Aparte, me acompañó a elegirla nada más. No es que me la regaló. ¿Entonces se amigaron? No es mi amigo con él. No es un amigo. Hace tiempo que ya no es. ¿Qué? Nada. A ver, espera. Te voy a contar algo, pero no te vas a enojar conmigo. No, dale. Bueno, júrame que no te vas a enojar conmigo. Dale, Emi, ¿qué pasa? Yo vi en las vacaciones de invierno que él... Va, no sé si era él. Estaba con la otra boluda. No éramos nada en esa época. Éramos amigos nada más. Claro, justamente antes de que fueran algo. Yo lo vi que... Ay, es que no sé si era él. Habla de una vez, Emi. ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Resulta que... Sí, lo vi, era él. Estoy segura que era él. Vino. Vino acá. Acá al frente. Vino para que lo ayuden con vos. Ahí quedó uno sano. Sí, había varios sanos. Nico, ¿qué pasa? ¿Escucharon eso? No, me muero, los nuevos. No se le haga ruido, por favor. ¿Escucharon recién? Un grito. Yo no escuché nada, yo estaba con eso. Ay, Nico, no me asustes. No, no, ahora no. Recién cuando vino por acá. Un alarido. No voy a arrancar más esto.
enseguida esto se va a convertir en un pantano. Ahí sí que no va a arrancar más. ¿Viste? Yo te dije que si ayer entrábamos a esa casa iban a empezar a pasar estas cosas. No es para jugar. Nico. ¿Qué te pasa, amigo? Nico. ¿Se puede sacar la pinza? ¿La puedo usar? Tengo que sacar algo. Sole. Sole, porfa. Tengo que sacar algo para seguir trabajando. Esto. ¿Va a arrancar? ¿Sabes qué le pasa? Sí, sí sabe qué le pasa. Y esto no va a arrancar más. Ya está, estamos malditos. Bueno, Nico, si sabes qué le pasa, bájate y hacelo arrancar. ¿Estaba? No, no lo encontré, pero encontré esto. No vamos a llegar al de las 10 y cuarto. ¿Y por qué mejor se quedan en casa y se van mañana a la mañana? Aparte, cuando se largue acá no se va a poder salir más. Se va a convertir en un pantano. Sí, o se pueden quedar en casa, si no. No, gracias, Emi. Quiero volver hoy a casa. No avancé nada todavía. ¿Y avancé a la casa de ella? ¿O la mía? ¿Qué cambia si te vas hoy? ¿El cu quiere quedarse? Sí, ¿por qué mejor no se quedan? Y después me contás lo que dice en castellano. No, chicos. A esta altura me tengo que poner de verdad. Encima quiero otro que me ensucie todo. No, lo que pasa es que esos huevos están podridos. Pero no te preocupes, ya después te doy otros. Encima no eran míos los apuntes. Eran de la profe, no sé con qué cara se los voy a devolver ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que las codornices andan mal. Es por la tormenta eso. Por eso ponen así. ¿Qué pasa si te quedás y estudias con los apuntes sucios? ¿No vas a dejar de probar porque estén sucios los apuntes? ¿Qué querés decir? ¿Que a Sole le va a ir mal? No, me muero. Le puede ir bien, le puede ir mal, puede probar, puede no probar. No es la muerte de nadie ni el fin del mundo. Ay, seguro que aprueba. Aunque después de lo que pasó ayer... ¿Qué pasó qué? Si vos querías entrar. Dijiste que no te daba miedo, que el cuerpo no estaba ahí. Que el cuerpo no estaba ahí. No, aparte a mí no me daba miedo entrar. Ah. Bueno, basta, chico. No estaba ahí el cuerpo porque se lo comían los perros. No. El cuerpo de la chica era más grande. Ah, a los perros le daba a los otros lo que sacaba. Bueno, basta, que me da impresión. Bueno, basta. ¿Qué? Nada. Solo piensa que la chica era una compañera de ella. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Quién estaba embarazada? No, no la conoces. Era una chica del Instituto de Inglés. Casi segura que no era ella, pero igual me da impresión. Claro. Tiene plata para pagar un instituto, pero no para pagar un hospital privado. ¡Ah! ¿Qué pasó? Apoyé la mano ahí y me quemé. Mira cómo me quedó. ¿Seguirá atendiendo? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Ah, no sé, el viernes tengo que ir a ver si me desinfecta y ahí me saca los puntos capa ella. ¿Te pregunto el nombre? Sí, preguntale el nombre. Y preguntale si no tiene una hermana más chica con las tetas más grandes. A ver, fíjate que no se peguen esos dos. ¿Cuáles? Eso, ¿eh? Fíjate vos. Yo lo arranco si querés. Dale, cuy, si no sabes arrancar el auto. Es que no puedo. Si se juntan no voy a poder hacer fuerza. Me quemé la mano. ¿La pinza? Estaba ahí. ¿Ahí dónde? La dejé acá recién. ¿Y se habrá saltado cuando te quemaste la mano o algo? No. La dejé acá, al lado de la rueda. Quería probar cuando arranques de ver si se rompía. En serio, Nico, quería ver de cuando vos arranques, probar si se podía quedar toda descuajeringada. Qué raro, la dejé ahí, en serio. Estoy seguro que la dejé ahí.
chico, mirá. ¿Qué están haciendo acá? ¿No saben lo que pasó? No, se nos quedó el auto, lo estamos tratando de arreglar. Vamos para la parada. Ok, váyanse entonces. No es noche para estar por esta zona. Por eso, ahora arreglamos el auto y nos vamos. ¿Qué te pasó en la mano a vos? Acabo de quemar recién a... ¿A vos no? A vos te estoy preguntando, en la mano, ¿qué te pasó? ¿A mí? Mm. Me mordió un perro. ¿Te mordió un perro? ¿Por dónde viven? Bueno, váyanse mejor, ¿eh? Colectivo no sé si va a pasar. Así que si viven cerca, váyanse a sus casas mejor. ¿Por qué no pasa el colectivo? No sé. Nadie me confirmó que vaya a pasar. ¿En la otra mano qué tenés? ¿Veo mal o es sangre eso? Ah, me acabo de quemar... A él le estoy hablando. No me tomen por boludo, ¿eh? No soy ningún boludo yo. Sé muy bien cómo se manejan las cosas acá. A ver, venimos del pueblo yendo para la parada. Él y su prima se van en el colectivo. Se nos quedó el auto. Ahora lo arreglamos y nos vamos. Si pasó algo, no tenemos idea. Sí, sí, eso. Nosotros lo único que sabemos es que... habíamos dejado una pinza ahí en la rueda del auto y estaba acá y apareció en el pozo. Bueno, y si se apareció, váyanse entonces. Sí, pero yo estaba acá. Dejo la pinza en el suelo. Me doy vuelta. Y apareció en aquel pozo. No, nada, no le haga caso. Se quemó y se le saltó bueno, la pinza. Ahora se tiene que ir. Basta. Esta noche en el camino no se queda nadie, ¿está claro? ¿Sos la hija de la Mari, vos? Sí. Bueno, vayan al auto ahora. Vamos, vayan al auto y arránquenlo. A ver, espera, espera. Espera ahí. Nos va a tirar. Va a enganchar nuestro auto al de él para tirarnos hasta la parada. O nos va a matar. No. ¿Y qué sé yo? ¿Qué es lo que fue a buscar? Nada, es policía este tipo, la conoce tu mamá. Nos está ayudando. Es policía, ¿no? Capaz que es un loco que se robó un patrullero. ¿Para qué quería que nos subiéramos al auto? Bueno, si no confía, en poca entrada. No anda esta. Ah, sí. No anda esa. ¿Y qué hago? Nada, va a tener que confiar. Sí.
¿Querés que te cambie de lugar? Ah, chico, no sean ridículos. El tipo nos está ayudando. Sí, sí quiero. Yo no tengo miedo. Igual pedirle la placa cuando venga. ¿Usan placa los policías? Pedísela igual. No, yo se la pido, pero... ¿Dónde está? Bueno, Dol, cámbiame el lugar. ¿Me cambiás? ¡Oh! Está lleno de pelos esto. Tendríamos que haber hecho como yo dije. Más vale que no hayan pulgas. Arrancalo ahora. Dale, arrancalo. Bueno, ya está. Ahora se van derecho para la terminal, ¿está claro? Y si no, cada uno a su casa, pero en el camino no se queda nadie. ¿Estamos? Aparte, si se viene el agua por esta zona, no se puede ni transitar después. Arrancó ahora porque yo le venía dando desde antes. ¿Por qué le dijo que no fuéramos? No sé, dijo que no fuéramos, que había pasado algo. ¿Qué había pasado? Nico, no me asustes. No sé, no nos dijo. Un accidente, capaz. Sí, mira, te empecé a asustar por todo. Bueno, vine solo y nos vamos. Yo les dije. ¿Dónde fue Soledad? Salvo privada. No sé, dijo que bajaba un segundo y volvía. ¿La primera vez que se me apaga este auto a mí? ¿Y es que después del sábado van a empezar a pasar estas cosas? Recién yo había dejado la pinza bajo la rueda del auto. Estoy seguro que había dejado la pinza bajo la rueda del auto. ¿Y saben qué? ¿A qué pasó? Apareció tirada en un pozo. También estaba seguro que había cerrado la bolsa, ¿no? Anda, Cuis, a buscar a la Sole, que se enojó por tu culpa. Emi tiene la culpa. Ella fue la que nos dio los huevos todos podridos. Yo no la voy a ir a buscar. Además, está haciéndole enojada. Seguro quiere que le vayan a rogar. La culpa de los pájaros. Los pájaros son así, son tontos. Se asustan y se ponen tontos. Pobres pájaros, ¿la habrán heredado de la mamá? No. Las cornices vienen asustadas hace rato. Es por las tormentas. Por eso los huevos salen mal. No me acuerdo dónde. Fue que un día después de Año Nuevo empezaron a llover pájaros. Pájaros muertos, así. ¿Saben qué les había pasado? Yo sí. ¿Qué? ¿Una brujería? ¿Qué? Que no fue una brujería. ¿Sabían que hay brujas que se convierten en... en pájaros grandes, así como... como de 2 metros. ¿Sabían eso? ¿Sabías eso, Nico? Mira vos. Serán las brujas las que se caen muertas. No. Son pájaros como tordos. No son brujas. ¿Entonces qué les pasó? ¿Por qué se murieron? Emi. ¿Qué? ¿Qué les pasó? Nada. Vamos a buscar a Sole. Dale, vamos. Vamos a buscar a Sole y después nos contás. No. No les voy a contar. Si no les interesa. Bueno, escuchen. Escuchen esto. Un tipo
viene manejando por... No, no. Un tipo viene manejando de noche por la ruta. Está muerto de sueño. Así que... para en un hotel. Era... una pocilga de esas que tienen los techos de madera, llenos de humedad, que hay como una habitación arriba de la otra. Bueno, no importa. A él tampoco le importa porque está muerto de sueño. Así que entra a la habitación y se tira a la cama. Sabe que el otro día no tiene que levantarse temprano, así que se saca un zapato y lo tira al piso. Antes de sacarse el otro zapato, se queda dormido. ¡Ay, salí, cuí! Se hacen como las 5 de la mañana. El tipo ya babió toda la almohada. Está durmiendo feliz. ¿Saben qué le dice? Le dice... ¡Ey! Tirá de una puta vez el otro zapato así puedo dormirme. Emi, ¿qué mierda le pasa a esos pájaros? Después te cuento. No voy a poder dormir. ¡Cuidado! Mirá, por arriba del auto. Ay, pobre. ¿Y no lloraste? No, ¿cómo voy a llorar? Es una quemadura nada más. Igual no sabes cómo arde. Nico, el otro día vieron los perros esos que había. ¿A dónde? Tenía la pata lastimada. Tenía sangre. ¿Como las garras? No. ¿Se le debe haber encarnado una de las garras? No, 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 abajo. No tienen garras, tienen uñas. ¿Dónde? Abajo, que tienen como... ¿la almohadita? Claro, que tienen una almohadita que es como una almohada áspera. Sí. Como... la arena como si te pegan la remera mojada. Así. Y tenía en el medio un vidrio clavado. Un vidrio verde. Clavado en el medio, los bordes sangre. Y esta almohada como queriendo incrustarle más el vidrio todavía en el medio, así. ¿Pero qué? ¿Estaba muerto? No sé, supongo que sí. No sé si debe ser el perro que escuchábamos llorar. ¿A dónde lo viste vos? Al fondo. Donde enterraba los restos. Ustedes ya se habían ido. Yo me quedé hasta el final. Hasta que se rompió la ventana. ¿Escucharon la ventana? Vimos una ventana que se rompió sola. ¿O no que vimos una ventana que se rompió sola? ¿Y Sole? ¿Estaba con vos? No, ella no fue. La ventana explotó sola. Sole se había ido. Estaba saltando el ataque con el perro. A mí Sole me dijo que se quedó adentro hasta que explotó el vidrio. Que lo vio. Ah. ¿Qué decís? Sole se hizo lo que salvaba el perro y salió corriendo. No se animaba ni siquiera a pisar la casa. Seguro que se fue llorando. Sí, se fue llorando. Pero por lo que vio en la pieza, sí. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué te dijo que vio? No, no sé, no me dijo. Yo estoy segura que lloraba por eso. Andá a saber por qué andaba llorisqueando ese día. Llora por todo. Ahora anda llorando porque se le mojaron un poquito unas fotocopias. No está llorando. Y aparte vos también, quiz. Bueno. No nos regales más huevos. Bueno. Regalanos una codorniz para comer el año nuevo. Ay, no seas asqueroso, quiz. Son como mis hijas. ¿Cómo decir eso? Son todas iguales. ¿Se acuerdan de las cintitas? ¿Qué cintitas?
la casa del Argüello. Ah, esa cintita que vos decís, yo se lo vi a un perro. Bueno, esas cintitas tienen un nombre. Están atadas a las patas. Son uniones que hace el Argüello. Cuando se muere el perro, se termina la unión. Claro. Como brujería para pajeras. ¡Parejas! ¡Parejas! El que yo vi, además del vidrio, tenía una cintita que decía papá y al lado un número. ¿Qué número? El 666 es el número del diablo. ¿Sabían eso, no? Claro, como si fuera papá diablo. ¿Qué número tenía? No, era el... ¿Qué era, el 666? No, el... No, no. ¿Hola? Hola, allá está la chica de anteojitos. La que anda con ustedes. Dice que vaya alguno. Yo le pregunté si estaba bien, me dijo que sí. Pero que vaya alguno. Bueno, gracias, Gerardo. Ahora vamos. Bueno. Hola, don Gerardo. Ah, hola. ¿Cómo andas? No te había visto. Nosotros vamos para la parada ahora. O sea, esperamos que venga solo y seguimos. ¿Quiere que lo alcancemos? No, 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 si yo vengo de la parada. Mi mujer me pidió que me viniera nomás. Se enteraron, ¿no? Lo de la... Mientras no sea como el año pasado, que andaba buscando algún refugio, ¿no? A mi mujer le da un miedo. ¿Soledad dónde estaba? Allá, camino al río. Gracias. Bueno, gracias, Gerardo. De nada. Ahora vamos. Emi. Anda a ver qué le pasa a Sole. Que se van a perder el colectivo, si no. ¿Qué? ¿No pasa otro más tarde? No. Anda, Emi, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir yo? No es mi novia. Que vaya el quiz. ¿Quiere que vaya una mujer para que lo ayude a mear? ¿O quiere que vaya alguno de nosotros para rogarle que se deje hacerle enojada? Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. César, si no vas a ir, convéncele de mí. Dale, Emi, por favor, en serio. ¿Vas a hacer todo lo que dice él? ¿Qué querés que me quede a pasar la noche acá? Ah, vas a hacer todo lo que dice Nicolás. Yo no me podía llevar el perro. Te lo hubiera llevado vos y listo. Yo no dije nada del perro. Ay, la primera vez en todo el fin de semana que no me decís nada del perro. ¿Vos viste cómo le dejó la mano el perro ese? No, no vi cómo le dejó la mano. Igual en mi casa no podía estar. No podía estar mi mamá cortando el pelo y que estuviera el perro ahí molestando. Es que Nico tenía razón. Ninguno se lo podía quedar. Bueno, pero tampoco dejarlo tirado así en la ruta. A ver, chicos. Los perros se las arreglan. Alguna parrilla le tira un hueso y acá un mes lo encontramos gordo al perro. ¿Qué parrilla, Nico? Si por esa ruta no pasan ni autos. Va a tener suerte si pasa un auto y lo atropella. Si lo atropella y le deja la cabeza toda descuajeringada, ahí va a tener suerte. Y cuando venga la tormenta, se va a caer el cielo. Ahí sí que se va a morir. Ahora resulta que a todo el mundo le importa el perro. No entiendo, yo cuando te conté de la mano lo querías ahorcar vos. Ay, no era nada contra el perro. Lo que pasa es que teníamos que tirar todas las cosas que habíamos sacado de la casa del Argüello. Sí, tiraste el vaso mío. ¿Qué tienes si te quedas con algo de la casa? Todo lo que dicen puede ser mentira. Es más, va a terminar siendo mentira. Sí, pero el vaso mío era re lindo y César me lo tiró. Sí. Y también quemé todas las cosas por las dudas. ¿Se acuerdan de esa especie de daga que encontré? También la tiré. Al vaso tuyo yo no lo toqué, yo no lo tengo.
¿Y quién lo tiene entonces? No sé, yo no. Yo lo vi. ¿Sí? Yo lo vi. Estaba roto, se había roto solo. ¿Se había roto solo como la ventana? Tendría que haberlo tirado. Dale, chico, vamos a buscar a Sole. Vamos todos. Tendríamos que haber tirado todas las cosas que sacamos del argüello. Andá a saber qué historia tiene cada una de esas cosas. Vos. ¿No sabés lo que pasó otra vez? El tipo dijo que tenía miedo por lo que había pasado la otra vez. No, no sé. Va, yo sé que la habían arrestado. No, no fue por un aborto, fue por otra cosa. Después sé que la soltaron y ahora está libre. No sabés nada. ¿Cómo puede ser que no sabés nada si vivís al lado? Que no voy a saber nada. Yo les conté de todo a ustedes. Lo de la cintita, la unión, es todo. Les conté todo. Lo de la cintita es mentira. Si Nico dijo que ninguno lo tenía. No es mentira. Nico dijo que el perro tenía uno y que decía papá diablo. No, yo no dije eso. ¿Y qué dijiste? Dije que el perro tenía una cintita que decía papá y al lado un número que era 104. ¿Y qué quiere decir eso? Qué sé yo. Que tenemos que ir a buscar a Sole, quiere decir. Bueno, yo voy a buscar a Sole. Pero primero decime qué quiere decir papá 104. ¿Qué importa qué quiere decir papá 104? Vamos. ¡Sole! Se está haciendo la enojada. Quiere que le vayan a rogar. Siempre hace lo mismo. ¡Ey! Chicos. Nico, si me dejás el auto me voy a dar una vuelta, ¿eh? ¿Qué te dijo cuando se bajó? ¿Te dijo algo de mí? No, me dijo que se bajaba un segundito y volvía. ¿Por qué? ¿Qué me tendría que decir de vos? ¿Qué pasa? Ahí, ahí. Vienen que cruzó una persona. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ahí está Nico! ¿Qué pasó? ¿Qué no viste? No, ¿qué había? Ay, era algo que se nos estaba acercando. ¿En serio no lo viste? ¿No era Sole? No, no era Sole, era. Era como una vieja. ¿Pero qué? ¿Venía Sole para acá? No. Bueno, ya vengo. Quédate acá, Cuy, quédate acá. Pero yo Sole. ¡Quédate acá, Cuy! ¡Ya voy yo! Chico. A ver, dime. No sé si fue un pájaro, un bicho. ¿Vos ya venías con miedo? No. Era como algo que nos persiguió. Eso fue. ¿No era yo que venía al lado tuyo? No, Nico, no eras vos. Yo también lo vi. Había algo que se movía atrás de usted. ¿En serio vos lo viste? Chicos, dejan de decir que vieron algo. ¿Me dicen que vieron? ¿Ah? Demi, vos viste una vieja. ¿Vos, César, qué viste? No era una vieja. Era, no sé, como una sombra. Sí, como algo que se movía. Parecía la sombra como de una persona encorvada. Ajá. Se los venía persiguiendo, pero después dobló por allá. No sé si era la sombra de una persona. Capaz que era la sombra de un bicho, no sé, qué sé yo. Había algo que se movía atrás de usted. A ver, Quiz. No sabes si era una persona o una sombra, ¿no? Capaz era la sombra mía. Quiz.
¿No sería la sombra de él? No, no era la sombra. ¿Vas a decir todo lo que dice él? No, no, había algo atrás, había alguien. ¿Y no era Gerardo? ¿Don Gerardo no era? No, el tipo de recién no era. No, no era don Sol. ¿Te estaba yendo? No. ¿Se iban a ir? Emi, pásame la mochila. Sí. ¿Dónde estabas, Solé? Vamos a perder el colectivo, culpa tuya. Bueno, vamos. Vino don Gerardo y dijo que vos lo llamabas. Sí. ¿Don Gerardo? ¿Quién es don Gerardo? Me bajé un segundo a hacer pis nada más. ¿Para qué voy a querer que vayan? Vino el vecino de mí recién. Sí. Y dijo que la chica de anteojos que se junta con nosotros nos estaba buscando. No sé, capaz que era otra chica. ¿No hablaste con don Gerardo? No, chicos, no hablé con nadie. ¿Qué les pasa? Aparte, ¿qué? ¿Si van a ir sin mí? No, no. No, no. Lo que pasa es que vino don Gerardo y dijo que vos nos llamabas. Nosotros bajamos por donde él dijo que estabas y vimos a alguien que nos persigue. No, claro. Bajamos con Emi. Y a mí me pareció que vio a alguien. No. Vimos a alguien que nos persiguió. ¿Capaz era yo? No, no era vos. ¿Yo venía por allá? No. Capaz se confundió con Gerardo. Y vos dijiste que ese tipo andaba en algo raro. Sí. Ese tipo me pareció medio raro. ¡Miren! ¡El Argüello! ¡Se está fugando! No, no es. ¡Ay, sí es! ¡En serio! ¡Vamos a agarrarla! Ay, no, esa se parece a la... Los anteojos. Ay, pero ni... ¿Qué? Ni los tengo. Esa no es la mujer que vos... ¿A los lentes? No los tengo. ¿Qué? Se me perdieron. ¿Me dejás ver? Bueno, ya está, Nico. Arrancá, vámonos que vamos a perder el colectivo. ¿Y vos bajaste con los lentes? Y sí, ¿cómo no los voy a bajar? No veo nada sin los lentes. Bueno. ¿Y cómo llegaste hasta acá si no ves nada? Se te pueden caer los lentes y que te des cuenta. Me mueren los nuevos. Está bien. Abre la guantera. No están en la guantera, no los dejé en la guantera. Así es, el favor de abrir la guantera. Bueno. Guarda. Digo, no van a querer pisar los lentes. ¿Vos no tenés nada? ¿Un encendedor para prestarles? No, no tengo un encendedor. Ah, pero tengo fósforos. Quedan pocos. Tomás, llévalos. No, está bien, Quiz. Quiz, pero tomá, quedan pocos. No, no, está bien, que voy a alumbrar con dos fósforos, ya está. Llévalo, quedarán cinco más. No, Quiz, te agradezco, ya está. Bueno, yo bajo si quieren. No tengo problema, no me da miedo. ¿Vos no hablaste con él? Está loco. O capaz que le quisieron robar. No, ¿querés que vayamos a ver? ¿Qué le van a querer robar acá, por favor? Ese era tu vecino. Uy, vamos, chicos, me quiero a mi casa. Para mí que le quisieron robar, ¿eh? Recién vino un policía y dijo que había pasado algo acá. O no, Nico, que recién vino un policía y dijo que había pasado algo acá. Capaz que... Hay un loco suelto. Capaz que le hizo algo.
Bueno, ¿vamos a buscar los lentes o vamos a quedar acá hablando? ¿Qué vamos? Bueno, yo voy a ver qué le pasa. No. No me dejen sola, ¿eh? Además, ¿qué le van a querer robar acá? Ah, ¿vos vas a decir todo lo que dice él? No. Pero yo sé que don Gerardo anda en algo raro. Que anda con la Argüello. Va, lo vi entrar a la casa varias veces. Y además mi mamá me contó... Bueno, ella le cortaba el pelo a la esposa de don Gerardo, Miriam. Antes de que fuera la esposa, ¿no? Miriam tenía el pelo largo y hermoso. Pero tenía acá en la nuca un mechón cortado. Mi mamá le preguntó qué era y ella le dijo que el tipo de la despensa, don Gerardo, le había dicho que si el día más corto del año se cortaba un mechón de pelo, le iba a crecer largo y hermoso. Eso le dijo él. ¿Qué tiene que ver eso con el Argüello? ¡Pará! Después de que le cuente eso, un mes después, Miriam ya estaba con Gerardo. Estaban juntos. A ver, esas son uniones que hace el Argüello. Así se los trabajó ella. Y ahora que está suelta, va a empezar a hacer un montón. Ojalá que lo que pase, pase después que encontremos la lente y no nos agarre a mitad de camino, ¿no? No te hagas. Ustedes también creen, ¿eh? ¿O me van a decir que ¿qué? El sábado entraron ahí, ¿para qué? ¿Que para vos tendríamos que habernos quedado el sábado en la jaula de las codornices y pasar todo el sábado ahí? Semi, que entraste sola a la piecita. A mí me pareció raro que te hayas animado a entrar sola. Además, no me dijiste nada. Aunque viniendo de Emi, no sé si es verdad. Estás enojada. ¿Por qué no venías? ¿No ves que necesito hablar con vos? ¿Por qué no venías? ¿Vos lo mandaste a Gerardo a buscarme a mí? No podía esperar toda una semana para que hablemos. Bueno, perdón. No sabía que me estaba llamando a mí. ¿Y a quién más iba a llamar? Necesito que me digas algo. ¿Qué pasa? ¿Qué viste en la piecita vos? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué tendría que haber visto? No sé. Nada. Necesito que me digas algo de verdad. Bueno, ¿qué pasa? Cuando entré en la piecita, en la caja de madera había tres perros. Con una cinta atada a una de las patas. Y había uno que decía Soledad. Emi me contó que te vio entrar en lo del Argüello una tarde. Claro, Sole. Fui al Argüello porque estemos nosotros dos juntos. Nico, jurame que nunca fuiste. Me voy a matar a ese Emi. Nico, por favor, jurame que nunca fuiste. Sole, ¿pero qué estás pensando? Que yo fui al Argüello porque estemos juntos nosotros dos. No estoy pensando nada. Te estoy preguntando nada más. Y bueno, pero yo no creo en esas cosas. ¿Lo jurás por Dios? ¿Y si yo te lo pido, no irías? ¿No creerías si yo te lo pido? No te voy a pedir nada. Cuando Emi me contó eso y después, cuando vi lo de las cintitas con mi nombre, quería sacársela. Tiraba y no podía, parecía una pesadilla.
Entonces nunca te importó el perro. Sí. Me dio lástima que lo abandonemos. Pero bueno, te había mordido. A ver, déjame ver cómo tenés antes de que vayamos. Mira. El tonto del cuy cuando le conté que quería ahorcarlo al perro. ¿Te creyó todo o tuviste que decirle algo más? No, más o menos. Dijo, esto más que una mordida de perro parece cuando mi prima no sabe qué decir y te tira cosas. Sí sabía qué decir. Pasa que a veces no se puede hablar con vos. Mirá todo el lío que tengo que hacer para que me escuches un rato. Igual, yo ya te había pedido perdón. Le vas a tener que comprar un vaso a tu amiga, ¿eh? Yo tengo un regalo para vos. ¿Qué? Al final se la pude sacar sin romperla. Acá no dice Soledad. ¿Cómo que no? No. Acá dice papá 105. No, lo estás viendo al revés. Dice Soledad. No, vos lo estás viendo al revés. El otro perro también decía papá 104. ¿Qué? ¿Los tendría todos numerados? No sé. Bueno, le pregunté a Emi que se tiene historia para todo. Lo termina asustando vos, ella, vos me tirás cosas a mí. Bueno, igual para Emi todo el mundo anda en algo raro con la rusa. Se caen pájaros no sé dónde y es culpa de la bruja de un pueblo. Eso se lo conté yo. En una de las lecturas de las fotocopias. Es verdad. ¿Ah, sí? En un pueblo de Estados Unidos, para Año Nuevo aparecieron un montón de mirlos muertos. Pero muchos. Como 5.000. Bueno, y para mí eso era culpa de una brujería. Pasa que se asustaron con los fuegos artificiales y empezaron a chocarse y caer todos muertos. Fue porque se asustaron, no por una brujería. Pobre tipo, la despensa tampoco tuvo que ver con ninguna brujería. A ver, pásame la cintita. No la tengo. ¿La tenés vos? Sí, te la acabo de dar. Dame la mano, Sole. Dame la mano. Dame la mano. Pará. Voy a la pata ahí. ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Te lastimaste? Sí, me raspé apenas. Acá. Ah, no te hiciste nada. ¿Vamos? ¿A dónde? Vamos, que se me va a pasar el colectivo. Ah. ¿Qué pasa? Tuve que estar al niño al sol. El viernes estoy de vuelta. Jueves a la noche, capaz. No. Después del verano, digo. Antes, cuando mi viejo nos llevaba al cole, sacábamos la renoleta y como que le costaba arrancar a veces. Y ahí mi viejo decía que, bueno, la primera vez cuesta igual que todas las demás. Decía, es cierto. No, no. Lo que todas las demás juntas, ¿entendés?
Y yo siento eso. Nada, que a mí este año me va a costar igual que todos los demás años juntos. Ojalá te vaya bien, ojalá consigas trabajo ahí, te vaya bien, puedas estudiar. No, no me importa que te vaya bien. Está siendo muy maduro. Yo quiero que este, que todo siga igual, ¿me entendés? Que este año sea igual que todos los otros, el que viene... Ojalá te vaya bien, obvio. Ojalá te vaya bien a vos, me vaya bien a mí, le vaya bien a Emi. Hasta Quiz si quiere que le vaya bien. Que César se vuelva a su casa. Sí, ¿no? Me cansé de ser su niñera ya. Sí. Y con lo de la ventana estabas blanco. Ah, no, eso fue distinto. Vos estabas ahí también. Sí, pero yo me asusté porque me golpeé con el perchero. Y además, cuando se cayó y rompió todo eso, yo ni lo escuché. Decimos que Emi inventa cosas y vos terminás siendo peor después. Yo no inventé nada. ¿Y? ¿Nos encontraron? Sí, nos encontramos. ¿Y el quiz? Ah, se fue a buscar a Gerardo. En realidad, los que le robaron a Gerardo. ¿Por qué? Si nadie le robó a Gerardo. Y bueno, eso lo dije yo, pero viste cómo es el juez. Quería pelearse con alguien. Se fue para allá igual, seguro que lo encontramos en el camino. ¿Quiso arrancarlo? Me cansé de decir que no lo arranque. Una vez nada más probó, ¿eh? Con una vez alcanza, mil veces le dije que no lo arranque, ¡qué pendejo! ¿Qué te pasó? Dejé hablar, Ron. ¿Qué importa vos? ¿Qué haces ahí? Shh. No digas nada. Es un chiste. ¿Qué va a ser un chiste? Tiene miedo que Nico lo rete. ¿Qué hizo? Intentó arreglarlo y le pegó y lo terminó rompiendo más. Hay que darle dos golpes fuertes al motor para que se despeguen los contactos. Yo sí sé arrancarlo. ¿Qué hora es? No importa la hora. Tratemos de llegar. ¿De qué te reís? De nada, que parece que César se fue porque tenía miedo que vos lo retaras. ¿Y qué le voy a decir? Si ya le dije mil veces que no lo arranque. Íbamos a dejar. Si Gerardo nos dijo que estabas así, te fuimos a buscar. Bueno, igual nos tardamos porque nos cruzamos con la chica de anteojos que habló con ese tal Gerardo. ¿Qué? ¿Qué chica? La chica. ¿Qué chica? Cruzamos, la que cruzamos del otro lado del camino. Que nos dijo que si veíamos a sus amigos, le dijéramos que estaba ahí, que la fueron a buscar. ¿Pero quién era la chica? Una chica, parecida a mí. Un poco más grande. Igual, cuando veníamos para acá, se encontró con sus amigos. No sé, igual ese Gerardo anda en algo raro. Ah, yo lo vi entrando a la casa del Argüello. Voy a entrar mucha gente ahí, ¿no? Y bueno. Miro al frente y veo gente que entra y que sale. Y a él lo vi. ¿Te cuento algo?
Bueno, ya, vos ya lo sabes, pero ¿te lo cuento de mí? Sí. Yo fui al Argüello. Para que me junte con Sole, ¿no? Te lo juro que fui. ¿Qué, de verdad? Sí. Mostrale, Sole. ¿Qué? Mostrale la pulsera. No la tengo. Dale, mostrale la pulsera con tu nombre. No. En realidad, a la pulsera la encontré el sábado, cuando fuimos a lo del Argüello. No, bueno, cuento la verdad, cuento la verdad. Cuento. La que fue al Argüello fue Sole, para que la junte conmigo. Pa. No se entiende nada de esto. Para mí decía Soledad. ¿Levantamos? ¿Lo va a levantar? Si se sigue muy largo, ni se da cuenta que son. No, ya dejé un perro, no voy a dejar otro. Señor, ¿va para la parada? Suba, nosotros vamos para allá. Hola. ¿Estamos? Recién yo salí afuera para ver si estaba todo bien. Para ver si necesitaba ayuda. Nos pareció que le habían querido asaltar. Digo, porque corría. No sé, nos llamó la atención, qué sé yo. No, no, si no me asaltan. Yo pensé que le quisieron robar. ¿Está bien, Gerardo? ¿Le pasó algo? No, estoy bien. ¿Sí? Sí, sí. Voy a la parada a ver si está mi mujer ahí. ¿Qué pasó? ¿Se encontraron? No, no, no. Bueno, pero quédese tranquilo. ¿Seguro que está ahí? Sí, sí. Si no, me quedo yo nomás ahí. Y me tomo el colectivo después. ¿Ustedes conocen esta calle en la ciudad? Trafalgar. No. Trafalgar. No, no tengo idea. No. No se entiende bien ahí. Trafalgar, parece que dijera acá. ¿Esto lo escribió Miriam? Bueno, pero no debe estar enojada si le dijo dónde estaba. A ver, ¿qué dice? Ah, Trafalgar. No es un pasaje, es una calle. Ah. Yo sé dónde es. El año pasado yo entrenaba ahí. No está cerca de la terminal, ¿eh? Trafalgar. Vos no entrenabas ahí.
A ver, dame. Ayer me dijo que le llame. Ayer me dijo que le llame. No discutimos nunca nosotros. No sé qué pasa, no sé qué le pasa, no sé. Tranquilo. Ya la vamos a agarrar. A ver, déjame ver. Pepayo. Pepayo, ella me dice a mí Pepayo. Ajá. El sobrino de ella me dice a mí Pepayo y ella también. La puerta, Luis. Me parece que no pasó todavía. ¿Quién tiene la cintita? ¿Qué cintita? La cintita. ¿Quién la tiene? Cintita. ¿Quién la tiene? ¿Qué está? La mía. ¿Qué dice acá? ¿Soledad? No. ¿Qué dice acá? Pepayo 5. ¿Quién era Pepayo 5? ¿Quién era? No sé. El perro que vimos el sábado. Que me mordió la mano, que vos te llevaste. El que tuvimos que dejar. Pepayo 4, ¿quién era? Pepayo 4, el perro que yo vi muerto, que tenía el vidrio en la mano. ¿Se encuentra lo que quiero decir? Que Gerardo no fue al Argüello para amarrar a Miriam. Miriam fue al Argüello para amarrar a Gerardo. Si no, la cintita diría Miriam y no dicen Miriam. Dicen Gerardo, Pepayo, Gerardo. Pepayo 1, Pepayo 2, Pepayo 3, Pepayo 10. Si murió un perro, le ponían otro número, otra cintita. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo les dije. Esa cintita la usa el Argüello para amarrar a la gente. Yo se lo dije y ustedes se me rieron. Por eso tiene como las ideas descuajeringadas como un zombie. Así como... como un androide, ¿no? O capaz que no.
Capaz que las cintitas no tienen nada que ver ni con ellos ni con nadie. Capaz que... no sé, que dicen algo que nosotros no entendemos. A ver, lo de las cintitas no lo inventé yo. Es así. Hola. Disculpe, ¿el colectivo de la 10:15 pasó o no pasó todavía? No, no. Él dice que va a dar la vuelta y va a venir por allá. La encontraron a la Arguello en el camino. ¿Pero va a pasar o no? ¿A dónde la encontraron? ¿La arrestaron? No, la atropellaron y la mataron, ¿eh? Sí, decí que pasó recién, ¿eh? Una hora antes me clavo toda la noche con el procedimiento yo. El colectivo. ¿La encontraron muerta a la Arguello? El colectivo la atropelló y la mató, pobrecita. No, fue el colectivo. El chofer la encontró muerta en el camino. Sí, sí, el colectivo. Pero venía distraído. Yo le dije, no fue el colectivo. Ya estaba muerta de antes. Sí, iba a pasar, ¿eh? Quédate tranquilo. Lo que pasa es que fue a pegar la vuelta por allá arriba, por eso está un poquito demorado, pero ya viene. Ah. Igual no fue el colectivo, ¿eh? Estaba muerta de antes. Si la estábamos buscando desde las 7, por eso andábamos por el camino dando vuelta. Ah. Por eso andaban con las sirenas hoy. Uh-huh. Usted fue el que nos arrancó el auto allá, ¿se acuerda? ¿Eh? Yo lo había estado trabajando desde antes para que arrancara. Sí. Yo pensé que le habían querido robar a alguien. Vi el hombre que se bajó del auto recién. Para mí que le quisieron robar. Pero no se animó a decir nada. ¿Por mí? Se va a tener que encargar el que venga después, ¿yo? Desde el martes estoy. Imagínate. Lo único que quiero es irme a descansar. ¿De qué te reí? No sé. ¿Qué cosa? ¿Qué me ibas a preguntar? No te iba a preguntar nada. Era verdad, ¿no? ¿Lo del perro? Lo que me juraste. Era verdad, ¿no? Ah, sí. ¿Qué cosa? Que el sábado fue la primera vez que pisaste la casa del Arguello. Que antes no habías ido. Sí. Sí. Pues no sé por qué le das tanta importancia a eso. ¿Cómo no me va a importar? ¿O acaso a vos no te importaría si te digo que nosotros estamos juntos porque hice una brujería? Como esas. Igual tampoco estamos tan juntos. Nos vemos el viernes. Vayan. Que se viene la tormenta. Nada, la próxima vez podría ser un... podría dar un poco más de lugar a la parte buena. Digo, podría ser un poco más amable cuando vayas a dudar. Vos también podrías. Si yo no te hice jurar nada. Chau. Chau. ¿Nos vemos el viernes? Sí. Bueno, chau. Chau.